lleva recorridos más de 4.000 millones de kilómetros. Ha enviado una sonda a la superficie de una luna tóxica. Se ha pasado 20 años terrestres en el espacio. Y ha seguido enviando datos durante 9 años más de los previstos originalmente. Ha descubierto fluidos en estado líquido donde nadie se los esperaba. Estructuras fantasmagóricas en los anillos helados de un planeta. Una magnetosfera de extraña respiración. Y un lugar donde puede existir vida en un mundo minúsculo con una atmósfera sorprendente. Ahora, en una audaz órbita en espiral, la nave espacial Cassini rozará el corazón de Saturno, desplazándose a una velocidad de más de 124.000 kilómetros por hora y enviando los datos directamente a la Tierra, antes de que el calor abrasador la desintegre. Y despega la nave espacial Cassini en su viaje de miles de millones de kilómetros hacia Saturno. La noche del 15 de octubre de 1997, los potentes propulsores Titán y VB despegaron de la base de lanzamiento 40 del Centro Espacial Kennedy. Era el resultado de dos décadas de intensa colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, y en especial, la Agencia Espacial Italiana. En la Tierra, algunas voces se alzaron contra este momento. Temían que, de fallar el lanzamiento, el generador eléctrico nuclear de la Cassini dispersara plutonio radiactivo. Mientras prosigue su viaje de casi 7 años hasta Saturno, los científicos ponen en orden sus investigaciones a partir de las conclusiones recabadas por sondas anteriores. Sus preguntas se acumulan unas dentro de otras, como si de los anillos concéntricos del planeta gigante se tratara. ¿Tiene Saturno una superficie sólida? ¿O es que sus nubes se espesan en densidades extremas, dando lugar quizá a exóticas formas de materia como el hidrógeno metálico? ¿Tiene un núcleo de roca? ¿Por qué brillan tanto sus anillos? ¿Cuánto hace que se formaron? ¿Qué ocurre bajo las densas nubes de color naranja de Titán, la luna más grande de Saturno? ¿Qué relación guardan los anillos y las lunas de Saturno? ¿Qué nos contará este planeta gigante acerca de la evolución de los sistemas solares y de la vida? A una distancia cercana a 1.500 millones de kilómetros del Sol, Saturno tarda en completar su órbita alrededor del Sol 29,5 años terrestres. Durante el último año de Saturno, la Tierra ha crecido en unos 2.500 millones de habitantes. La esperanza media de vida ha pasado de 64 a casi 72 años. Ha explotado el fenómeno de Internet. En la actualidad cuenta con cerca de 4.000 millones de usuarios, más de la mitad de la población mundial conectada. En la era de la sonda Cassini,
Nuestro mundo se ha visto invadido por nuevas formas de comunicarse, conectarse, trabajar, vivir y de vernos los unos a los otros. Saturno es el nombre que los romanos dieron a Cronos, el dios griego del tiempo, que se comió a sus hijos en un ataque de celos. En los mitos, al igual que ocurre en el universo en constante cambio, el tiempo lo devora todo. Para llegar a Saturno, los científicos encargados de planificar la misión hicieron que Cassini realizara maniobras de acercamiento, aprovechando cada vez la gravedad de cada planeta para ganar velocidad. La Pioneer 11 pasó junto a Saturno en 1979. La Voyager 1 lo hizo en 1980. Y la Voyager 2 en 1981. La Cassini se convertirá en el primer artefacto en entrar en la órbita de Saturno, capturada por su gravedad, el 30 de junio de 2004. La misión original de la Cassini iba a tener una duración de 4 años, pero seguirá en plena forma durante mucho más tiempo. Sus actividades se prorrogarán en 2 ocasiones, una misión equinoccio adicional de 2 años y una misión solsticio de 7 años. Y aún así, la misión completa de Cassini durará apenas medio año de Saturno, desde finales de invierno a comienzos del verano. El sistema de Saturno se encuentra a 9,5 unidades astronómicas del Sol, es decir, casi 10 veces más lejos que la Tierra. Este gran mecanismo de relojería se desplaza a una velocidad de 34.821 kilómetros por hora, más de 10 veces más rápido que una bala disparada por un arma. El planeta gira a gran velocidad, completando un giro en torno a su eje cada 10 horas y 39 minutos. Pese a que un año en Saturno dura tan solo 11.000 días terrestres, en realidad son unos 24.500 días de Saturno. Compuesto principalmente de hidrógeno y helio, Saturno es el planeta con menor densidad de todos. Es conocido el dicho: si existiera una bañera lo suficientemente grande, Saturno flotaría en ella. Su densidad es inferior a la del agua líquida en cualquier océano de la Tierra. Y es enorme. Necesitaríamos 764 tierras para ocupar todo el volumen de Saturno. El nombre oficial de esta misión es Cassini-Huygens, en homenaje a 2 extraordinarios científicos del siglo XVII. El franco-italiano Giovanni Domenico Cassini, también conocido como Jan Dominique Cassini, y el holandés Christian Huygens. Fueron hombres clave en la revolución científica. Colaboraron y compitieron durante toda su vida. En ese proceso, convirtieron la astrología en astrofísica. Cassini, en calidad de director del Observatorio de París, construyó y perfeccionó telescopios refractores de tubo alargado. Pero Huygens encontró el modo de eliminar el engorroso tubo, inventando el denominado telescopio de aire, así como un visor de diseño mejorado. En 1665, Cassini participó en el descubrimiento conjunto de la Gran Mancha Roja de Júpiter y se sirvió de ella para calcular la rotación del gigantesco planeta. Siguiendo las ideas de Galileo,
Huygens inventó el reloj de péndulo y desarrolló el reloj de resorte de equilibrio, los cuales acabarían siendo inventos cruciales para el estudio del espacio-tiempo. Cassini publicó mapas de marcas en la superficie de Marte, aunque, en realidad, Huygens las había visto antes. Huygens estableció la duración de un día en Marte en 24 horas y media, con una desviación de tan solo 7 minutos con respecto a la cifra correcta que se maneja actualmente. Al realizar observaciones de paralaje de Marte, Cassini fue el primero en calcular el tamaño de nuestro sistema solar. Cassini siguió el método empleado por Galileo para medir el tiempo, observando los eclipses de las lunas de Júpiter para trazar líneas de longitud en la Tierra. En su esfuerzo por perfeccionar la geometría de las lentes ópticas, Huygens desarrolló la teoría de ondas de la luz, que sentó las bases de la actual mecánica cuántica. Cassini explicó la denominada luz zodiacal como el fenómeno que se produce al reflejarse la luz solar en el polvo que hay en el plano del sistema solar. Hacia el final de su vida, Huygens estableció que el agua líquida es un factor clave a la hora de buscar vida extraterrestre. Una búsqueda ahora encomendada a la nave espacial Cassini y a su sonda Huygens. Saturno se conoce como el planeta de los anillos desde 1655, cuando Christian Huygens explicó lo que Galileo había observado 45 años antes. Pero si lo viéramos desde la mayoría de las lunas de Saturno, en realidad nos costaría mucho apreciar los anillos, ya que la mayoría de ellas orbitan en el plano del anillo, por lo que solamente se puede ver el borde longitudinal. A la derecha podemos ver a la minúscula Prometeo pasar a tan solo 86 kilómetros por detrás del coloso Tetis, de 1.062 kilómetros de diámetro. La pequeña Pandora pasa rápidamente de izquierda a derecha. Aquí podemos ver a Mimas, de tamaño medio, pasando a 14 kilómetros por segundo por delante de Rea, más grande, a 8 kilómetros por segundo. Cuando se lanzó la Cassini, se conocían 18 lunas en la órbita de Saturno y se sospechaba de la existencia de otras 13. Al concluir su misión, los astrónomos habrán confirmado 53 con otras posibles 9 lunas. Solo una de ellas es gigante: Titán. Christian Huygens fue el primero en observar Titán en 1655. Giovanni Domenico Cassini descubrió Japeto en 1671, Rea en 1672, Dione en 1684 y Tetis en 1684. Los hermanos observadores del cielo, William y Caroline Herschel, descubrieron Mimas y Encélado en 1789. En 1848, Hiperión fue observado por William Bond y su hijo George en Estados Unidos y William Lassell en Reino Unido. Febe se convirtió en la primera luna descubierta a través de la fotografía por el astrónomo estadounidense William Henry Pickering en 1898. Probablemente algunas de las lunas de Saturno son objetos capturados, en especial aquellas que se encuentran en órbitas retrógradas, como Febe. Orbitan al revés, en dirección contraria a la rotación del planeta.
Cada luna saturnina constituye una joya única en el majestuoso e intrincado collar del planeta. Antes de la Cassini, nadie pensaba que Encélado pudiera ser otra cosa que una esfera muerta de roca e hielo. Pero la investigación científica desembocó en un descubrimiento extraordinario. Encélado tiene aproximadamente 482 kilómetros de diámetro. Cabría sin problema entre Los Ángeles y San Francisco. La primera vez que la Voyager 2 la fotografió en 1981, mostró una esfera especialmente brillante y sin cráteres. De hecho, Encélado es el cuerpo más blanco del sistema solar. Los primeros indicios de que ocultaba una historia más compleja vinieron a través del magnetómetro de la Cassini. La firma magnética de la Luna se asemeja más a la de un cometa. En torno al polo sur de Encélado se pliegan las líneas de campo. Un vuelo de inspección más cercano puso de manifiesto que la zona del polo sur había resurgido recientemente. El espectrómetro de infrarrojos de la Cassini indica que esta zona registra una temperatura 100 grados más cálida que el resto de la Luna. Y ese patrón térmico coincide con cuatro destacadas rayas de Tigre que se extienden por la región meridional de la Luna. En realidad se trata de fisuras, grietas en la superficie helada, cada una de ellas de 150 kilómetros de longitud y un kilómetro de ancho. Los científicos las bautizaron con los nombres de Alejandría, Cairo, Bagdad y Damasco. Cada una de ellas emite chorros de vapor de agua y agua helada al espacio. La sonda Cassini detectó más de 100 géiseres de este tipo. Los encargados de la misión programaron nuevos vuelos de inspección haciendo que, en octubre de 2015, pasara a 50 kilómetros del polo sur de Encélado, atravesando los chorros de forma que los instrumentos tuvieran la ocasión de probarlos y olerlos. Se trata en su mayoría de agua helada. También contiene pequeñas cantidades de amoníaco, metano y dióxido de carbono, componentes esenciales que se asocian con la vida, así como gas de hidrógeno que los microbios, de existir, podrían utilizar como fuente de energía. Algunas partículas son saladas, como bruma del mar congelada, a causa del sodio y el potasio. El equipo científico cree que bajo la corteza congelada se esconde un gran océano subterráneo. Al agitarse, el dióxido de carbono hace que se vuelva gaseosa, como la soda embotellada. Alivia la presión a través de las grietas de las rayas de Tigre, expulsándola al espacio como ocurre al descorchar una botella de champán. La mayor parte de estas partículas de agua salada se vuelven a depositar en el suelo en forma de nieve, decorando y reparando la superficie de Encélado. Pero algunas consiguen escapar de su débil gravedad. De esta manera, Encélado está envuelta en un halo brumoso generado por ella misma. Si la Luna sellara sus chorros de agua, este anillo E
se disiparía por completo en unos cuantos siglos. Realizar un seguimiento y simulación de los zarcillos helados, constituidos por los chorros de los géiseres que interactúan entre sí, permite a los investigadores calcular la masa que Encélado expulsa hacia los anillos de Saturno. Encélado orbita en resonancia con la luna Dione. Se cree que su danza calienta sus núcleos de roca. También es probable que Dione tenga un océano subterráneo. El gran cráter de Dione, Creusa, traza líneas brillantes de 500 kilómetros por la superficie de la Luna, lo que brinda a los investigadores un punto de referencia sobre su edad geológica. Los cráteres que son más jóvenes que Creusa alteran esas líneas, mientras que los más antiguos quedan por debajo. El agua se absorbe hacia el núcleo caliente de estas lunas y vuelve a emerger en forma de vapor por el fondo marino. Si conocemos este dato, es gracias a la sonda Cassini, que ha detectado minúsculas partículas de silicato que solo se forman en agua en ebullición. En los océanos de la Tierra, las chimeneas hidrotermales, conocidas como fumarolas negras y fumarolas blancas, son oasis para la vida. El agua abrasadora abastece de energía y hace que en torno a ella bullan partículas de nutrientes. ¿Estará ocurriendo lo mismo bajo la corteza de cristal de hielo de las lunas nevadas de Saturno? Para averiguarlo, las futuras misiones deberán buscar aminoácidos, ácidos grasos, moléculas de carbono de cadena larga y, quizá, microorganismos que viajen en los cristales de hielo que hayan salido despedidos de las profundidades del océano subterráneo. Titán fascina a muchos astrobiólogos, ya que es muy fría, unos 180 grados centígrados bajo cero, pero aún así es húmeda. Si la superficie o el interior de Titán albergan algún tipo de vida, casi con total seguridad no se parecerá en nada a la que hay en la Tierra. Titán tiene aproximadamente el mismo diámetro y masa que el planeta Mercurio. La gravedad en su superficie es similar a la de nuestra Luna. Ahora bien, a diferencia de Mercurio o de la Luna, Titán tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra y los científicos no han conseguido dar con una explicación. Es la segunda luna de mayor tamaño del sistema solar. Con 5.150 kilómetros de diámetro, tan solo la luna Ganímedes de Júpiter es más grande. Titán tiene un tamaño tan superior al del resto de las lunas de Saturno que es posible que se formara a partir de la colisión de varias de sus hermanas. Al final de la misión, Cassini habrá pasado junto a Titán en 127 ocasiones. Con cada pasada, la nave recibe una aceleración gravitacional equivalente a casi 1.000 kilos de combustible adicionales. Al pasar junto a ella en 1980 y 1981, las dos Voyager únicamente vieron esta esfera naranja envuelta en bruma. Dejó tan intrigados a los científicos estadounidenses y europeos que estos comenzaron a idear la misión Cassini-Huygens. 23 años después, un equipo internacional supervisa el lanzamiento de la sonda Huygens, que se posará en Titán.